Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdo. De la radio online. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto estar compartiendo con ustedes un día más. Empezamos este día con mucha energía y deseándoles que hoy esté lleno de éxito en su vida personal y profesional. Alex Kim, en la asistencia de producción, María Luisa Alcalá, a cargo de Relaciones Públicas, conducción, su servidor Francisco Isla. Le damos las gracias por sintonizar su programa favorito, El Café de las Mañanas, en el segmento Jueves Culturales a través de Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para el mundo. Hoy es jueves 29 de agosto del 2024 y así empezamos el Café de las Mañanas. Son exactamente las 10 de la mañana con 6 minutos en New Jersey. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos para seguir disfrutando del Café de las Mañanas. No sin antes recordarles que pueden hacer sus saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Déjenos saber desde qué parte del mundo nos están sintonizando. Regresamos en breve. Sigan en sintonía. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Muy buenos días, si recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de buena música y más adelante compartiremos con la maestra en educación infantil y primaria, licenciada en psicopedagogía, escritora, poetisa, declamadora y presidenta del colectivo malagueño de escritores, quien nos viene a presentar su libro Versos que salvan al mundo. Les invitamos a conocer la programación que tenemos preparado para ustedes. Adelante, por favor. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribo.
hace nadie lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco y no se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Y que va, escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, son exactamente las 10:38 de la mañana aquí en New Jersey. Momento justo para empezar los jueves culturales en Luna 9 Radio Digital. Hoy, 29 de agosto, comenzamos. Nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Isabel María Valencia Navarro, quien nació en Málaga, España. Es maestra en educación infantil y primaria, licenciada en psicopedagogía con el certificado de la suficiencia investigadora del doctorado. Trabaja como maestra en la Consejería de Educación en la Junta de Andalucía. Desde el 2003 es también escritora, poetisa, declamadora y presidenta del colectivo malagueño de escritores. Ha participado en innumerables recitales en Málaga y provincias, en bibliotecas, museos, etnográficos, centros educativos, Jardín Botánico, La Concepción, Palacio de Congresos de Marbella, presentaciones, entrevistas de radio y televisión y destacados eventos literarios. Entre sus obras, Aliento de un Caminante, presentado en el año 2019 en el ámbito cultural El Corte Inglés de Málaga, por el profesor e historiador José Jiménez Guerrero, y Versos que Salvan al Mundo, publicado por Ediciones del Genal, con prólogo del doctor José Antonio Ortega Domínguez, director gerente del Hospital Universitario Clínico de Málaga, y presentado en marzo del 2023 en el Colegio de Médicos de Málaga por el doctor José Luis Velasco, subdirector médico del Hospital Clínico y jefe de servicio de neumología, contando con el apoyo y reconocimiento de la Diputación de Málaga. En la actualidad es presidenta del colectivo malagueño de escritores. Desde junio del 2023 ha llevado a cabo y ha organizado numerosas actividades para promocionar la cultura malagueña en la provincia de Málaga, fusionando las distintas artes pictórica, escultórica, musical y literaria, así como a promover a los escritores del colectivo y sus obras a través de las redes sociales y los medios de comunicación. En marzo del 2023 le fue entregada la insignia del escudo de oro de la radio Marca Málaga por su director Antonio Jesús Merchán en la gala del 23º aniversario celebrada en el auditorio Edgar Naville de la Diputación, por ser una de las escritoras más prometedoras de Málaga y su compromiso con el fomento y difusión de la cultura. Y hoy nos viene a presentar su libro titulado Versos que Salvan al Mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Isabel, es un verdadero gusto contar con su participación en los Jueves Culturales. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Genial, muchísimas gracias, es siempre un verdadero gusto contar con usted y gracias por hacer un espacio en su apretada agenda. Díganos, ¿qué le inspiró a escribir el libro Versos que Salvan al Mundo? ¿Hubo algún evento o experiencia personal que influyó a usted en escribir este libro?
Bueno, lo que me inspiró a escribir este libro fue la época de la pandemia de COVID-19 o coronavirus, que vivimos desde enero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional, ¿no? Hasta el mayo del 2023, que fue cuando decretó el fin de la emergencia sanitaria. Fue una época que nos llevó a encerrarnos en nuestros hogares, como nunca antes habíamos vivido mucho en nuestra vida, y nos invitaba a la introspección, a la reflexión, a sumergirnos en nuestro mundo interior y a desear la salud, la paz, la libertad y la solidaridad. En nuestra sociedad nos invitaba a ser conscientes de la necesidad del otro. Surgían recuerdos de nuestra vida y autoevaluábamos nuestras trayectorias, un resurgir de los valores humanos dormidos o perdidos, ¿no? Ahí sentí la necesidad de volver a hacer lo que siempre había hecho desde mi infancia, crear y ayudar en lo posible a los demás. Versos que salvan al mundo, como dice la contraportada, pues nace de mi necesidad de ayudar a los demás y, como me, y al mismo tiempo expresar los sentimientos a través de la poesía, alzada como medio de conexión interpersonal, pretendiendo dar voz a las inquietudes, necesidades de las diferentes personas entrevistadas que han vivido y sufrido esta pandemia a través de unos versos que narran historias, definen emociones y llenan de esperanza y aliento hacia un mundo más solidario y humano. Y ese fue, pues, lo que me inspiró a escribir el libro. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue la elección del título Versos que salvan al mundo? Pues el título Versos que salvan al mundo viene dado por el romance que comencé a escribir espontáneamente al sentir el alma elevarse en esa búsqueda de libertad, en esa efusión de las reflexiones y emociones que iba sintiendo. Los versos tosílabos del romance surgían fácilmente como una música que me iba revelando un mensaje que surgía del corazón. Era el comienzo de la historia, el principio de todo, hasta de la vida, ¿no? Ese amor puro, como narrador participante de la historia, hablaba y los versos me venían unos tras otros como si algo supremo, una divinidad, Dios, me estuviera dictando, ¿no? Llamémosle esa inspiración que nos conecta con algo más en esa revelación de los versos sobre el papel. Y en esa historia que iba escribiendo, uno de los versos fue el mismo que da título al romance y al propio libro. Versos que salvan al mundo de la ira y el miedo, la maldad y la injusticia, el dolor y el desconcierto. Los versos surgían del amor que todo lo puede y al mismo tiempo manifestaba el poder de la palabra para curar el alma y las dolencias, para salvar al mundo, con mensajes de esperanza y aliento, de paz y consuelo, de amor hacia los demás y hacia ti mismo, como se evidenció durante aquella época en el devenir de la propia historia de los pacientes necesitados de ese calor humano, físico y espiritual, y la medicina que suponía una palabra de amor que les recordara a sus seres queridos y les reconfortara. Muchísimas gracias. Y la verdad que eso de la pandemia pues marcó toda la humanidad de una u otra manera. A algunos les sirvió de inspiración, otros para reconectarse más con la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo es para usted dar visibilidad a través de sus versos a las historias vividas por sus entrevistados durante la pasada pandemia? Cuando comencé a escribir este libro pensé que no podía ser un libro de poemas sin más, sino que debía reflejar no solamente mis emociones, sino las emociones de los protagonistas que habían vivido esta historia. Así mis poemas reflejarían las emociones sentidas en la pandemia de una manera veraz y contrastada. Fue así cuando en los meses de enero a mayo del 2021 surgió mi necesidad de entrevistar a enfermos graves de COVID que habían superado la enfermedad, como a Manuel García Paine o a Óscar Barranco, a personal sanitario como a enfermeras de UCI de Málaga, siendo el caso de las entrevistas a María Fontán y a Miriam Moreno, o enfermeras del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional Universitario de Málaga, como a Belén Navarrete, con esa labor de tan inmensa que había llevado a cabo recibiendo y leyendo a los pacientes miles de cartas solidarias de los ciudadanos que querían transmitir su apoyo y afecto a cada uno de ellos, ¿no? Ningún enfermo se quedaba sin su carta inesperada de algún niño, joven o adulto desconocido que le daba aliento y esperanza para seguir luchando.
A sacerdotes también como que visitaban los hospitales, como a Salvador Gil, el sacerdote diocesano párroco de Santa María de la Amargura de Málaga, y el doctor José Antonio Ortega Domínguez, el director gerente del Hospital Universitario Clínico de Málaga por aquella fecha. Era la persona que me animó a escribir el libro y el autor del prólogo del mismo, en el que refleja cómo también pasó el COVID, ¿no? Él pasó también ese COVID y es en esas terribles circunstancias. Desde mi experiencia universitaria en el ámbito de la investigación, con los estudios del doctorado que me dieron la suficiencia investigadora, sentía que debía realizar la misma entrevista a cada uno de ellos para posteriormente proceder al análisis de la información obtenida, de los datos cualitativos resultantes, poder vislumbrar así unos esquemas de contenido o categorías temáticas significativas que me revelaban sin duda unos mismos parámetros, un contenido común que se repetía, una fuente llena de significado que podría dar sentido y unidad a la obra. Supuso una satisfacción enorme poner de manifiesto su experiencia y darle el valor y la profundidad que merecían, como una creación que dejaría constancia de sus testimonios y una ayuda para la superación de las dificultades de la humanidad. Era la manifestación del deseo de reflejar sus vivencias y ayudar a los demás. Increíble misión, de verdad. La felicitamos por ello y muy, como decimos, esas historias son, pero así, impactantes. ¿Qué temas centrales aborda en Versos que salvan al mundo? Pues para eso hay que explicar el contenido del libro y el libro se divide en dos bloques esenciales. El primero es el romance que da título al libro y refleja la esencia de las entrevistas realizadas en una historia narrada en verso con personajes que de algún modo sienten sus mismas emociones y vivencias. Es un poema escrito en romance que narra la historia con personajes, principio, nudo y desenlace y ocupa la mitad del libro. Esa historia. El segundo bloque, denominado Estaciones, contiene poemas breves, sonetos, sonetos encadenados y otras estrofas variadas, mostrando un abanico de posibilidades respecto a la musicalidad de las palabras. Estos poemas definen las emociones que más se han repetido en las entrevistas y se muestran ordenadas en estaciones del año, de manera que podemos ver una evolución de las emociones de la pandemia desde un invierno, con poemas como Soledad, miedo, incertidumbre, silencio, tristeza, enfermedad, el médico enfermo, en una cadena que mece, inmersa en las emociones más profundas de la pandemia, los orígenes de la enfermedad, nuestras primeras sensaciones, hasta pasar por una primavera en la que el calor va derritiendo los hielos, emanando los sentimientos ante la presencia del elemento agua, despertando las conciencias, cosechando las primeras siembras, alimentando y acrecentando la esperanza con poemas como La transparencia del agua, Frente al enemigo, Luna, Esperanza, Presencia, Empatía, Solidaridad. Llegando a un verano de luz y calor, de superación de toda dificultad, de sanación de toda dolencia, asistiendo al reencuentro con nuestros seres queridos, nuestras pasiones, nuestras vidas con poemas como Fortaleza, Confianza, Esencia, Abrazo Eterno, Sanación, Alegría Serena, Gratitud, reflejando la victoria que nos otorga llegar a la fase de salud física y emocional. Y finalmente, desde el susurro de las hojas del otoño, se reflexiona ante el camino realizado sobre las distintas estaciones vividas, comprendiendo que cada una de ellas forman parte de un ciclo que finaliza en el bienestar, en el estado saludable, como fases que dejan lecciones aprendidas, transmiten valores sociales hacia un mundo más empático y tenaz en la superación de las dificultades con la fortaleza que se desprenden de la cooperación entre todos los sectores implicados, con poemas como Un nuevo curso comienza, Siete suspiros, Vestigio de amor, Balance y A flor de piel. Excelente, fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias por compartirlo. También quiero agradecer a toda nuestra audiencia que está en sintonía con nosotros desde Estados Unidos, México. Ahí lo estamos viendo en el mapa.
El ser humano es solidario y usted no es la excepción. Su deseo de ayudarla llevó a escribir versos que salvan al mundo. ¿Cuáles fueron las emociones que experimentó cuando su libro, Versos que salvan al mundo, estuvo por fin publicado? Pues sentí una gran satisfacción y felicidad de haber podido hacer realidad ese sueño de publicar un libro con la base de esas entrevistas reales a los protagonistas de la pandemia y al mismo tiempo de contribuir a poner en alce el esfuerzo de los sanitarios, reconociendo su trabajo y su valor desmedido, así como el de los enfermos y familiares, sus horas de incertidumbre, de caos, de miedo, sufrimiento, soledad, evidenciando que podemos salir de las dificultades con nuestra fuerza, fe y constancia. También sentí un profundo agradecimiento hacia la Diputación de Málaga, que colaboró con mi libro, comprando un gran número de ejemplares y distribuyéndolos por las bibliotecas de todas las localidades de la provincia, así como a Ediciones del Genal, que lo publicó como edición tradicional, no suponiendo ningún gasto para mí, al director del Hospital Clínico por concederme la entrevista y animarme a escribir el libro, así como por su humanidad, y en general a todos los entrevistados por su muestra de generosidad ante la cesión de su tiempo, sus emociones y vivencias, así como a los colaboradores. La mayoría de estas entrevistas están disponibles en el propio libro a través de códigos QR con enlaces a las mismas. Excelente. Muchísimas gracias y qué verdad hermoso lo que comparte con nosotros de cómo pudo hacerlo y qué excelente muestra de solidaridad que nos está compartiendo con nosotros para que lo pudieran repartir el libro en las bibliotecas. La verdad que se necesita más ese tipo de iniciativas de apoyo y sobre todo difusión cultural y más con un tema tan importante, pues que bueno, lo felicitamos por ello. Vámonos a una breve pausa comercial y regresamos a esta maravillosa entrevista junto con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Ya saben que pueden hacer sus preguntas en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y directamente a nuestro WhatsApp. Sigan en sintonía, no se muevan de ahí, regresamos en breve. Ya saben, en nuestra página bit.ly/Luna9 Radio Digital van a encontrar los links para todas las plataformas que tenemos en las redes sociales, nuestros canales y grupos en WhatsApp, Facebook. Y también tenemos todo lo que necesite en un solo lugar. Ahí están las tres reproductoras. Tenemos la de Zeno Radio, tenemos myturner.com y también tenemos la de Ustream, donde estamos siempre con la barrita amarilla y nos pueden escuchar desde cualquier dispositivo. Si tienen preguntas, comentarios para nuestra invitada, por favor no olviden incluir su nombre. Muchísimas gracias. Regresamos en minutitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser sincera y serte fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Son exactamente. Son las 11:04 de la mañana, tenemos cielos parcialmente nublados, estamos a 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 25 grados Celsius.
Muy buenos días y recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de una charla muy interesante con la maestra en educación infantil y primaria, licenciada en psicopedagogía, escritora, poetisa, declamadora y presidenta del colectivo malagueño de escritores, quien nos viene a presentar su libro Versos que salvan al mundo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer de El Café de las Mañanas su programa favorito. Continuamos. Isabel, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentó usted al escribir su libro Versos que salvan al mundo? Pues realizar las entrevistas que muchas veces iban surgiendo, porque una me iba llevando a la otra cuando mencionaban a compañeros de aquellos años. Poder coincidir también en el tiempo para poder realizar las entrevistas, analizar los datos e insertarlos mientras el corazón habla y enlazar las distintas historias en una sola. Todo eso fue el desafío principal, desprender las emociones definidas y enlazarlas en una métrica en la que no estaba acostumbrada, además, y que a mi sorpresa fluían en las estrofas de manera muy natural, con gran facilidad, en muy poco tiempo. Fue un gran reto, pero que supuso un nuevo descubrimiento en mí, digamos, de esa versatilidad en este mundo de la poesía que me llenó de satisfacción. Igualmente, relacionar cada poema con un código QR que llevara enlaces de piezas musicales de distintos compositores, como el magnífico guitarrista José Antonio Lavado del Pozo, la gran pianista de Granada Lorena Mejías y el gran pianista y compositor Julián Laguna. El reto de asociar la música más adecuada a cada poema, haciendo que el lector se sumerja en esta experiencia de la lectura, viviendo una evolución de las emociones a lo largo de las estaciones del año, pero también de manera musical. Vale, excelente. Muchísimas gracias. Isabel, por favor, ¿podría usted compartir con nosotros cuál de las historias que más le conmovió y que el lector encontrará en Versos que salvan al mundo? Bueno, todas las historias reflejaban vivencias que conmovían, pero hubo una que reflejaba el cuidado de la enfermera de UCI al enfermo grave, intubado e inconsciente, con una conexión tan fuerte que el enfermo al despertar de ese estado aseguraba haber escuchado las palabras de su enfermera cuando pretendía consolarlo y haber visto a su madre fallecida o a un ángel que venía a cuidarlo y a protegerlo con la sola presencia de esa enfermera. Estas experiencias acrecentaron la fe en muchas personas que comentaban que no habían rezado más en toda su vida y aseguraban que las palabras curan, que sanan el alma, que cuando una enfermera leía la carta de un niño desconocido dando ánimo a un enfermo para superar la enfermedad, el enfermo sentía paz y alivio en su interior, un atisbo de esperanza, un aliento de vida y mejoraba. Increíble, las palabras curan, me quedo con eso, muchísimas gracias. ¿Qué considera que Versos que salvan al mundo aportará a las generaciones venideras que no vivieron la pandemia? A los niños, a los adolescentes y adultos de las generaciones venideras les aportará testimonios de una época difícil e insólita en el mundo, con una realidad que supera cualquier ficción. Y les ayudará a salir de sus dolencias, a superar sus dificultades, a comprender el devenir de las emociones como fases que van aconteciendo hasta llegar a la recuperación y fortalecimiento. Les ayudará a rescatar los valores humanos, a ser conscientes de que no estamos solos, que con la cooperación y unidad todo es posible. Les ayudará a valorar más las distintas tareas y profesiones, en especial la sanitaria. Es un mensaje de paz cuando las personas comienzan a dejar de mirarse a sí mismas para comenzar a ver a los demás con un gran sentimiento de solidaridad. Poderoso mensaje, muchas gracias. Isabel, ¿qué comentarios le han hecho llegar los protagonistas de las historias convertidas en versos en su libro acerca de Versos que salvan al mundo? Los protagonistas, como enfermos graves de COVID que superaron la enfermedad, enfermeras de UCI, fueron a la presentación del libro, que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Málaga el 9 de marzo del 2023. Sus caras de emoción lo reflejaban todo. Estuvo presente el doctor José Luis Velasco, entonces subdirector médico del Hospital Clínico de Málaga y jefe de neumología, que me presentó el libro. También el diputado entonces de Recursos Humanos, Juan de Dios Villena,
representando a la Diputación, y el editor Jesús Otaola, que presentaron maravillosamente mi libro, así como el pianista Julián Laguna, acompañando mi recital al piano mientras escenificaban distintos poemas, gracias a la colaboración de los actores de Iván David Castillo y el baile en danza española de Sonia y Lucía San Martín. Y la artista también es Margui López, que llevó un cuadro que había pintado inspirada en mi libro. Presencié una sala llena de personas que vivieron una experiencia única y especial, en esa presentación en la que se fusionaban las distintas artes y se alzaba la poesía y la emoción. Los entrevistados tuvieron su palabra y describían sus vivencias agradeciendo que se hayan reflejado en este libro. Se emocionaban y se les saltaban las lágrimas porque para ellos este libro suponía mucho, que sus emociones sentidas en esa época nunca se olvidarían, ¿no? Puedo seleccionar algunos párrafos del prólogo escrito también por el director del Hospital Clínico que reflejan pues, mucho su sentir. Si selecciono algunos párrafos, pues por ejemplo, cuando la escritora de este libro contactó conmigo para que le transmitiese las vivencias y los sentimientos que tuve durante el padecimiento de la enfermedad por COVID, no podía imaginar que llegase a ver la luz este libro de poesías dedicados a los pacientes, los profesionales y a las familias de ambos que han vivido y sufrido la enfermedad. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento personal y de toda la sociedad a todos los profesionales por su responsabilidad, profesionalidad, trabajo, implicación y sobreesfuerzo en las sucesivas olas de la enfermedad, además de su tesón y enorme capacidad de sacrificio, que solo se puede explicar desde la vocación, entrega a los demás y altruismo. Sin ellos no hubiésemos sido capaces de salir adelante. Médicos, enfermeros, CARS, celadores, administrativos, mantenimiento. Muchos han padecido en primera persona la enfermedad o bien algún familiar y amigo. Siempre estará toda la sociedad en deuda con ellos. Hemos visto a profesionales llorar de pena e impotencia ante la enfermedad, restar horas a su vida familiar, a su propio descanso, todo en aras de nuestros pacientes. Si algo ha dejado claro esta pandemia es que tenemos los mejores profesionales del mundo, con un nivel de implicación en su trabajo que supera con creces todo lo que nos rodea. Un recuerdo muy especial para aquellos que ya no están, para los profesionales que han fallecido, sus familiares y amigos que han fallecido por la enfermedad. Hemos perdido gran parte del legado y de nuestra historia, especialmente con nuestros mayores. Por último, cómo no agradecer a la escritora Isabel María Valencia Navarro su sensibilidad y afecto con el sufrimiento humano, queriendo con este libro ser un bálsamo, dar confort y tranquilidad a nuestros pacientes, profesionales y a sus familias. La poesía siempre emana de las personas con sentimientos nobles y profundos. Necesitamos en nuestro mundo más poetas y menos armas, más poetas y menos odio, más poetas y más vida, más poetas y más amor. Y Wow. con eso me quedo. Increíbles palabras que llegan, de verdad, y es totalmente de acuerdo. Se necesita más poetas, menos armas, más sensibilidad, la verdad que sí. Estamos, pero impactados, muchísimas gracias. Y también quisiéramos preguntarle qué tomas de conciencia o nuevas comprensiones desearía que adquieran los lectores al terminar de leer su libro Versos que salvan al mundo. El valor del tiempo. Del abrazo de nuestros seres queridos, la empatía con el dolor ajeno, el poder de la palabra para cuidar el alma, para sanar emocionalmente, su correcto uso transmitiendo amor, la importancia de la esperanza en la recuperación. Muchísimas gracias. Isabel, ¿cómo ha sido para usted como escritora el proceso justo de escribir el libro, pasando por la corrección de este hasta su publicación? Pues ha sido un proceso lento y continuo. Como dicen, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? El libro tuvo un periodo de tiempo de unos 4 o 5 meses de entrevista y un análisis posterior, ¿no? El análisis de los datos, bueno, pues basado en mi experiencia en la investigación, desde la suficiencia investigadora del doctorado, pues no me requería gran dificultad, ¿no? Pero sí que tuvo un tiempo de análisis considerable. Y una posterior fase de escritura, pues de uno o 2 meses aproximadamente escribiendo después de haber analizado. Posteriormente, en manos de Ediciones del Genal, pasando por la corrección y maquetación de la obra,
pues en continua comunicación de la maquetadora conmigo y la verdad que muy conforme con su trabajo. Y bueno, pues la constancia y el apoyo del editor Jesús Otaola, que siempre pues procuraba que todo saliera bien y los libros estuvieran a tiempo para su presentación. Mi experiencia ha sido muy buena, con un coste además cero para mí y el gran apoyo de la Diputación. No me puedo, la verdad que no me puedo quejar en absoluto. Excelente, un fuerte aplauso y la verdad que estamos muy contentos con el libro. Si fuese tan amable, ¿pudiese leer un fragmento más del libro antes de irnos a comerciales? Un fragmento del libro, Por pero favor. después la poesía, ¿alguna poesía o? Sí. Lo que usted desee compartir con nosotros el día de hoy antes de irnos a comerciales. Mientras usted busca, nosotros le recordamos a nuestra querida audiencia que puede hacer sus saludos, mensajes, comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. O también directamente a nuestro número de WhatsApp. El número es el más uno. No olviden más uno porque estamos en Estados Unidos. Más uno, 551-254-8201. Y adelante, cuando usted esté lista. Bueno, pues un poema, por ejemplo, del bloque de las estaciones. Nos vamos a la estación del verano, en el que ya estamos recuperados, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, un poema como El abrazo eterno. Saboreé el dulzor de sus manos, como néctar de un jardín prohibido. El cálido destello consentido, midiendo la distancia de sus brazos. Atesoré recuerdos de un verano. Alzado en la penumbra del olvido, venciendo la batalla al enemigo, mecida en el fulgor de su regazo, y acariciando su playa furtiva, erizado el candor de su pecho, desperté de la sima adormecida. Y estrechando la espera del reencuentro, fusionando su alma con la mía, sentí la llama de un abrazo eterno. Bravo, muchísimas gracias. Pues con esto nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos para seguir compartiendo con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Ya saben, preparen sus preguntas, sus comentarios en nuestros grupos mientras nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Y también vamos a disfrutar de una pieza musical y luego estamos con ustedes. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Son exactamente 11 de la mañana con 27 minutos. Tenemos cielos parcialmente nublados en New Jersey. Estamos en una temperatura de 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 25 grados Celsius. Muy buenos días, si recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de una charla muy interesante con la maestra en educación infantil y primaria, licenciada en psicopedagogía,
escritora, poetisa, declamadora y presidenta del colectivo malagueño de escritores, quien nos viene a presentar su libro Versos que salvan al mundo. Continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestra querida audiencia que está en sintonía en estos momentos desde Estados Unidos, México y España. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Isabel, por favor, ¿podría hablarnos del, justamente usted lo mencionó, pero podría hablarnos del diseño de la portada? Sí, el diseño la diseñé yo misma con una tableta gráfica y bueno, pues quería mostrar el mundo representado por un sanitario afligido y una niña con una energía tan pura, comparable al amor universal de donde partimos. En la portada se ve cómo ella desprende los valores humanos perdidos y los lanza al universo para que despierte de su letargo de guerras, enfermedad y odio y busquen las emociones que dan título a los poemas como esperanza, fortaleza, empatía, sanación, que tanto necesita el mundo para salvarse. La portada pues está impresa en tapa dura, ¿no? El libro es de tapa dura. Muchísimas gracias. Isabel, pues tuvimos grandes pérdidas por la pandemia, pero también nos dejó grandes aprendizajes. ¿Cuáles de esos aprendizajes encontraremos en Versos que salvan al mundo? Pues después de todo ya lo que se ha dicho, en conclusión, es recuperar los valores humanos perdidos, volver a la esencia de la vida. Muy cierto. Después de Versos que salvan al mundo, ¿qué sigue para usted? ¿Está trabajando en algún otro proyecto nuevo, algo que pueda compartir con nosotros el día de hoy? Pues no me queda mucho tiempo para proyectos personales. Mis proyectos se basan fundamentalmente en apoyar al colectivo malagueño de escritores, por ejemplo, con una revista que se está maquetando y se publicará en octubre, la organización de muchas actividades, la presentación del libro La Dama de Agadir de José de Vicente en el Real Club Mediterráneo el 12 de septiembre, la coordinación de la Semana de la Proximidad que promociona el Ayuntamiento de Málaga, enmarcando algunas de nuestras actividades del 16 al 22 de octubre, tales como un recital en homenaje a un poeta fallecido, ese hace un año, y bueno, entre otras actividades, ¿no? Además de mis proyectos en el centro educativo en el que trabajo, claro. Excelente, tiene bastante en la agenda, qué bueno. Isabel, ¿qué recomendaciones podría darle a alguien que está incursionando en la escritura? Que se anime a seguir escribiendo y siempre lo haga con el corazón y busque el camino que le lleve a reforzar su pasión y talento, así como el asesoramiento oportuno en un momento dado. Excelente mensaje. ¿Y dónde podemos adquirir su libro Versos que salvan al mundo y en qué formatos está disponible? En la web de la librería Proteo de Málaga, que es la que trabaja con Ediciones del Genal, también se puede pedir en cualquier librería y a través de Amazon. Solamente hay que escribir el título en Google y aparece en las plataformas de venta. Excelente, muchísimas gracias. Es siempre muy grato para nosotros poder conocer más y más de los proyectos. No sé si es mucho posición, pero si pudiese compartir otro poema con nosotros, le agradeceríamos. Pues vamos a, por ejemplo, la transparencia del agua. Cristal de agua bendita, caudal de fe y esperanza, amor y fuente de vida, manantial de luna clara, oasis en el camino, recuerdo de nuestra infancia, radiando sueños que encarnan inocentes gotas de agua, que reflejando su esencia, adoptan formas sagradas, dando la paz al sediento, corazón a las palabras, bienestar a los heridos y ángeles a las batallas. Gota de agua cristalina que desbordaba tu alma, deslizada flor de piel, acunada en tus pestañas, como gota de amor puro, caminando entre las aguas, contaminadas del fango que el tiempo armó sin entrañas. ¿Quién te clama, voz divina, ilusión arrebatada? Renace, vuelve al origen, vibrando en amor de fragua. La luz del amanecer despliega sus alas blancas entre carmines de sal y efluvios tenues de plata. La madrugada acaricia desde el susurro del alba a pleno beso encendido entre tu alma y mi alma. Amor que late en el mar, intenso con sol de nácar, aguerrido entre turbulencias, sereno en martes en calma, a
acariciando las olas, dulce espera apasionada. ¿Quién descifra el misterio de esa gota enarbolada, agua que somos y fuimos? Agua que enferma o que sana, si tan solo un pensamiento, la emoción de tu mirada, llenando de vida los años, cambian la forma del agua, transparencia de un amor que entre sueños deseabas. Muchísimas gracias. En Luna 9 Radio Digital nos interesa que nuestros radioescuchas conozcan no solo las propuestas literarias que nos vienen a presentar, sino también al escritor que son nuestros invitados. Isabel, ¿cómo se describiría a sí misma? Pues soñadora, sensible, analítica, generosa, sincera, trabajadora, creativa, luchadora, maestra, escritora, espiritual, apasionada y optimista. Si pudiéramos describirlo así, con una serie de adjetivos, pues me identifico bastante con ellos. Excelente, me parece bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo nace en usted el gusto por la escritura? Desde que era niña, tendría unos 11 años, cuando sentí la necesidad de expresar los sentimientos por primera vez escribiendo lo que sería mi primera poesía, titulada Andalucía está anocheciendo, que mi maestra de la antigua EGB, al ver la composición, me la publicó en el Diario Sur de Málaga, un periódico de aquí, y por eso pues mi apoyo también a todos los niños y jóvenes que quieran escribir. Excelente manera como de retribuir lo mismo que pues usted recibió, ¿verdad? Excelente. Que bueno, acá le llamaba María, le diríamos en inglés pay it forward, no pay it back, sino para no para devolverlo, sino como hasta las generaciones que vienen. Y la verdad, la felicitamos. Es también usted una excelente declamadora. ¿Qué ha representado para usted la poesía y la declamación? Pues he recitado desde mis primeros poemas sintiendo lo que leía, porque eran diálogos o poemas que surgían del corazón. Cada vez que escribía un poema lo leía a mis familiares y conocidos para que los comprendieran con la misma intensidad y sentimiento con los que lo había escrito. Cuando llegué a la universidad, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, que era profesor de didáctica de la lengua y la literatura, me animó a recitar mis poemas delante de todos mis compañeros. Les gustaba recitando y me siguieron insistiendo para que recitara en otros grupos de alumnos. Fueron los años los que me eligieron como su representante para dicho departamento, la facultad. Y posteriormente recité en el Palacio de Congreso de Marbella, ya como maestra y coordinadora de igualdad, en un colegio de Coín, y ante todos los coordinadores de igualdad de todos los centros educativos de la zona Marbella-Coín. Todas estas experiencias me reforzaban que siguiera recitando, al ver que les gustaba y me pedían repetir una y otra vez que leyera mis poemas en público. Pienso que recitar debe ser igual de natural que escribir, reflejar tu manera de sentir, y eso es algo personal y espontáneo. Es algo con lo que se nace, aunque pueda mejorarse con la experiencia. Excelente, y la verdad que nos unimos también a esas voces donde le piden una más, porque la verdad que pues estamos anodados con su forma, con el estilo que usted tiene, con esa voz, pues la verdad que sí, obviamente estamos muy agradecidos y nos unimos a ello. Muchas gracias. Por favor, ¿qué nos hace? Usted realiza también una labor muy importante en el colectivo malagueño de escritores que usted preside. Cuéntenos, ¿cuál es la función del colectivo? El colectivo malagueño de escritores es una asociación literaria con cerca de 80 escritores, y su función principal es promocionar a los autores y sus obras, darlos a conocer a través de variadas actividades como recitales, presentaciones, entrevistas, talleres formativos, encuentros con lectores, participación en las ferias del libro, etcétera, ¿no? Ahí hay muchas actividades que organizamos a lo largo del año. ¿Tienen algún website, alguna página donde pues podamos conocer más acerca del colectivo? En el grupo de Facebook, yo suelo estar detrás, en el grupo de Facebook del Colectivo Malagueño de Escritores, grupo público, ahí aparecen todas las actividades que vamos realizando continuamente. Normalmente suelen publicar los socios del colectivo y está bastante activo. También estamos en Instagram del colectivo y bueno, pues estoy también detrás, aunque suelo publicar las mismas
prácticamente, ¿no? La misma información en un lado y en otro. Y también una nueva incorporación que ha sido el TikTok, que he querido probar y también lo estoy llevando a cabo y va bien. En canal de YouTube también tenemos el canal de YouTube que bueno, que yo misma lo creé, ¿no? Hace un tiempo, no mucho, un año o 2 años así, no hace mucho tiempo. El canal de YouTube del colectivo Malaños Escritores también refleja muchas secciones de los socios en cuanto a book trailers, están separados por temática. Los book trailers, las entrevistas en radio y televisión, bueno, pues las presentaciones, todo eso, los socios que se quieran presentar y nos va dando a conocer. Excelente. ¿Cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? Estoy en Facebook con mi propio nombre, Isabel María Valencia Navarro, y también en Instagram. Pueden contactar conmigo por el Messenger de Facebook y seguirme. También estoy detrás, pues, de lo que he comentado, de todas las redes del colectivo malagueño de escritores, que si escriben por alguna red, pues normalmente voy a contestarle yo misma. Y también podemos mencionar, porque usted está a cargo de la sección cultural de la revista Femme International Magazine, y también van a conocer más y más de los escritores, Eso distintos es. escritores, que pertenecen al colectivo malagueño de escritores, y también lo pueden contactar directamente en nuestras plataformas de redes sociales. La verdad que ha sido un verdadero placer, pues, haber compartido con usted esta mañana. Antes de despedirnos, quisiera pedirle, ¿cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia aquí en Luna 9 Radio Digital? El mensaje final, vivir. Decir que vivir es un sueño hecho realidad y que aprovechemos esta vida para ser felices. Y bueno, pues encantada de haber compartido estos momentos con vosotros. Muchísimas gracias también a nuestra querida audiencia que está en México, Estados Unidos, en España. También ahí estamos viendo que están en el mapa conectados con la señal de Luna 9 Radio Digital. Y para terminar, si pudiese compartir un poema más, si es que se puede. Sí. El comienzo del libro, la verdad es que puede hacer una idea de cómo me adentraba en esta historia, ¿no? Comenzamos. Versos que salvan al mundo. Un susurro palpitante resuena en el recuerdo del que empodera su pluma y adormece su silencio. Un vacío se desprende redactando un mandamiento en ese sexto sentido entre tu sien y mi pecho. Bésame entre las lunas, en el carril de los sueños, guiados por la premura de un paradigma nuevo. Báñate en la premura del gélido sufrimiento, acariciando los soles en el devenir del tiempo. Mi abrazo es el refugio del amor y el desconsuelo, de corazones heridos anhelando el reencuentro. Mis manos son latidos de atardeceres viejos, bendiciendo cada alma prendida en el firmamento. Cada estrella prematura ante el cese de los cuerpos, cada suspiro encendido forjado entre desvelos. Soy la luz que te ilumina en los parajes desiertos, guía interior de avatares y voz de tus pensamientos, el poder de la palabra en la fuerza de unos versos que traspasan las fronteras y llevan un manifiesto. Versos que salvan al mundo de la ira y el miedo, la maldad y la injusticia, el dolor y el desconcierto. Versos que llevan la gloria de un talismán secreto, acaudalando las rosas de tus ansiados deseos. Eleva al son tus palabras, meciéndote en mis reflejos, afina tu pulso al alba, arraiga tu desapego, y en la soledad sonora, al fiel regazo del verbo, entre aromas de jazmines, comparte pluma y tintero. Me posee en su mirada, atesorando recuerdos, y en la sutil transparencia de ese furtivo destello, acorazado y perpetuo, vislumbré un sentimiento. Sentí el sudor de su frente, como lágrima en su pelo, resguardada de impotencia, encubierta sin aliento, como guerrera exhausta calada hasta los huesos, combativa y solidaria en un caudal misionero. Y agradecí el torrente que estremecía su cuerpo, la esperanza compartida que sostenía su intento, acortando las distancias, desvelando los misterios, sacudiendo la ignorancia, la desazón y el lamento. Creí en ti con fe ciega, esa que alza su vuelo y se viste de paciencia a la espera del remedio, tejiendo hilos alados en uniformes sin precio, sacrificada la vida, enalteciendo el esfuerzo.
blanca tu sacra pureza, azul tu sentir sereno, espejos de la templanza, salud y conocimiento. Y plena de confianza, me incliné en tus adentros, al servicio de tu alma, al cuidado del enfermo, pasando noches en vela y días de abatimiento. Te otorgaba fortaleza, me brindabas tu talento, como signo de alianza, firmando un sacramento. Defendiendo la urgencia que requería aislamiento, entregada en la batalla que mecía tus aciertos. En estado de emergencia, al cobijo de tu encuentro, merced a la providencia, en un desafío eterno. La oscuridad matizaba perfiles grises de acero, cincelando las corazas que revestían los miedos, y en esa pugna aguerrida, en ese frío siniestro, llevé mi luz al paciente que enmudecía en su lecho, encendiendo cada llama apagada en este templo. Sentí su abismo estampado, vértigo de un mal sueño, aferrándose a la vida, buscando paz y consuelo, y en ese místico instante, conectando a sus ancestros, tomé el calor de su mano en un impulso sincero, acrecentando su alma con el corazón abierto. El enfermo, moribundo, taciturno y somnoliento, huérfano de compañía, sintió entrelazar sus dedos con el ángel de la guarda esculpido en el desierto, con la madre fallecida, venerando protegerlo. Bueno, y ahí me quedo con ese comienzo del libro. ¡Bravo! ¡Excelente! Muchísimas gracias, lo felicito, increíble, gracias por compartir en esta mañana con nosotros aquí en Jueves Culturales. Es un verdadero gusto y nuevamente, por favor, recuérdenos cómo lo ubicamos en las redes sociales. En las redes sociales, pues estoy en Facebook, en Isabel María Valencia Navarro, y en Instagram. Muchísimas gracias, pues hemos llegado al final de esta entrevista con nuestra invitada de lujo del día de hoy, licenciada Isabel María Valencia Navarro, quien es maestra en educación infantil y primaria, licenciada en psicopedagogía, escritora, poetisa, declamadora y presidenta del colectivo malagueño de escritores, quien nos presentó su libro Versos que salvan al mundo. Muchísimas gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar con nosotros el día de hoy. Fuerte abrazo, que se sienta todo España. Un fuerte aplauso para usted. Muchas gracias a vosotros. Sus órdenes siempre a su servicio. Pues continuamos con nuestra programación. Ya saben que este episodio, al igual que los demás que estamos del Café de las Mañanas, que se transmite de lunes a jueves, se transmite 10 de la mañana, hora de New York, 16 horas de España, se repite en la noche a las 9 p.m. hora de New York, 8 horas de Colombia, de Perú, 7 horas de México, ya muy madrugada para España, pero igual se repite y lo vamos a volver ustedes a disfrutar. Y también lo más importante es de que aun cuando termine este programa y lo subimos a nuestro canal de Telegram, si no tiene Telegram, baje la aplicación, es totalmente gratuita, en la sección Channels o Canales, nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. Nosotros lo subimos y ustedes pueden hacer sus preguntas, comentarios, compartirlo, pero también lo repetimos a las 9 de la noche y la interacción continúa. Estamos detrás de bambalinas, como se dice, pero igual pueden hacer sus preguntas y nosotros le enviaremos a nuestra invitada, licenciada Isabel, para que le conteste a la brevedad posible. Dicho esto, muchísimas gracias una vez más y regresamos en breve. No se muevan de ahí. Gracias, Isabel, nuevamente por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Queremos recordarle a la licenciada Isabel de que Luna 9 Radio Digital tiene las puertas abiertas para presentar sus futuros proyectos. Será un honor para nosotros pues volverla a tener nuevamente aquí en Luna 9 Radio Digital. Así también, quienes son escritores, pintores, escultores, músicos, actores o bailarines que deseen dar a conocer sus proyectos, sepan que los Jueves Culturales es un espacio creado para ustedes. Contáctenos. Bueno, señoras y señores, esto es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Ha sido un grato encuentro con la música, las artes, nuestra invitada de lujo y con ustedes, quienes son lo mejor de la radio. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada especial del día de hoy, a Isabel María Valencia Navarro, y le deseamos todo el éxito en sus proyectos.
Francisco Isla, quien les habla, los invita a un próximo encuentro aquí en Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.